comenzando. Activa tu mañana. Entonces hace que hayan estas condiciones, se generen estas condiciones en las cuales hay violencia sexual. Y muchas veces las niñas callan, los niños pequeños callan porque están amenazados. Amenazan la vida de ellos y amenazan la vida de sus padres. Entonces, frente a este miedo, a este temor que tienen, es que se callan. Entonces, no comunican y no podemos sancionar a los agresores, ¿no? Entonces, hay que hacer mucha educación para que los niños y las niñas, las adolescentes y las mujeres, identifiquen en qué momento están siendo víctimas de violencia. La violencia sexual puede darse incluso entre dos personas que son casadas. Cuando el esposo exige una relación sexual y la esposa por algún motivo no desea tenerlo ese día o ese momento, ¿no? Puede ser que está en sus días menstruales, puede ser que tiene dolor o simplemente no desea. Entonces, el varón tiene que respetar esa decisión de la mujer. Atizando, activa tu mañana.